Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Así es, seguimos aquí el programa de Los Desvelados. Un saludo para todos ustedes que están manejando en este momento. Recuerden manejar con mucha precaución, es importante eso. Abrochar su cinturón de seguridad y, por supuesto, pues no estar texteando, ¿no? Eso es muy importante, es bien peligroso. No distraerse, porque sí, cuando sí, se distrae uno puede ocasionar un desastre, no para uno, porque uno pues a veces ni le pasa nada, pero cuando le sucede al de enfrente que no tenía nada que ver, pues ahí es una tragedia. Sí, es como lo que nos decía nuestro desvelado David en la primera hora, ¿no? Causamos accidentes y, bueno, a veces no sale uno mal, sino la otra persona, o a, ¿no?, veces nosotros también nos dañamos porque podemos quedar mal a raíz de nuestra imprudencia. Bueno, pues que nadie quede mal, no haga imprudencias. Así es. Bueno, pues fíjense que están analizando lo que es el ADN que hay en el agua en el lago Ness. Este es un estudio científico en este lago en Escocia y encontraron que el famoso monstruo del lago Ness, el famoso Nessie, podría ser real, ¿no? Según este informe, el líder del equipo de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, el profesor Neil Gemmell, dijo que tomaron varias muestras de agua de este lago que contiene ADN, pues, de los animales que vivieron en ese lago que viven. Dice: hemos probado cada una de las principales hipótesis del monstruo y de ellas podemos decir que probablemente tres no son correctas y una podría serlo. Los resultados fueron sorprendentes, según lo que contó este científico. El profesor apuntó que espera anunciar los hallazgos completos de su equipo el próximo mes. Dijo también, dice, hay algo profundamente misterioso. Depende de lo que tú creas, dice este profesor, dice, hay algo sorprendente. Hay algunas cosas que no son un poco sorprendentes. Pero lo que habremos logrado es lo que nos propusimos hacer en junio del año pasado, que es un documental de la biodiversidad del lago Ness con cierto nivel de detalle. Así que pues vamos a ver en qué queda. El próximo mes van a dar a conocer pues cuáles son los análisis que se hicieron precisamente del agua, del ADN que hay en el agua del lago Ness, y qué resultados pues dio precisamente. Él dice que hay resultados sorprendentes. Vamos a ver en qué queda, ¿no? Sí, no, y sobre todo imagínate que si se llegara a descubrir que existe realmente este monstruo, ¿no? Porque hasta ahorita pues nada más queda en conjeturas de que sí, que no, o no se sabe si es un pez gigante, no hay todavía. Como el que te aventaste hoy, ¿no? Actitud. Sí. Pescadote, ahí subimos fotos de Gladys cocinando un pescado totote. Sí. Bueno. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Panza llena. Corazón, ¿por qué sufres? Sí. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.